23 de septiembre del año 2013 y le voy a pedir a la señorita secretaria general que se sirva a pasar lista. Señor Carlos Alarco Proaño. Presente. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. La señora Franca Rey Camino se encuentra de licencia. El señor Remy Valareso. Señorita Carmen Milagro Chaco Valdés. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arles. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay quórum, señor alcalde. Bien, con el quórum reglamentario, entonces damos por establecida la sesión y vamos a lo que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de Consejo de fecha 13 de septiembre del año 2013. Todos los miembros del Consejo tienen un ejemplar en su poder. Si hay alguna observación, quisiera que la manifiesten ahora. Si no la hay, vamos a proceder a votarla. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si van a expresarlo en señal de conformidad. Aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una carta proveniente de la Asociación Fraternidad Carcelaria del Perú, la misma que voy a dar lectura. Estimado señor Jorge Muñoz Güell, por medio de la presente, nos es grato saludarlo muy cordialmente, a nombre del Consejo Directivo y de todos los voluntarios de la Fraternidad Carcelaria del Perú, y hacerle llegar nuestro más profundo agradecimiento por el bello reconocimiento que usted, a nombre de la Municipalidad de Miraflores, nos entregó el pasado lunes 5 de agosto con motivo del 30 aniversario de nuestra asociación. Cabe resaltar en esta ceremonia ofrecida y presidida gentilmente por usted, señor alcalde, la presencia del presidente del Instituto Nacional Penitenciario, doctor José Luis Pérez Guadalupe, y asimismo del presidente ejecutivo de la Confraternidad Carcelaria Internacional, reverendo Timothy Q, de quienes hemos recibido en especial encargo de hacerle llegar el más especial y sentido agradecimiento por tan bello y significativo homenaje realizado en reconocimiento nuestro. Atentamente, Gladys de Carcelén, presidenta de Fraternidad Carcelaria del Perú. Es todo, señor alcalde. Muy bien. ¿Hay algún otro elemento que compartir o tenemos algún informe en mesa? Informe es un informe que va a hacer el señor Miguel Roa, pero es en relación al primer punto de del tema de la orden del día. Bien, eso se verá entonces en su momento, en tanto se requiera. Bien, ¿algún informe de algún miembro del Consejo? Señor Molina, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a los regidores, funcionarios, a los vecinos que lo ven por Mira TV y a los que están presentes. El 2 de agosto del presente año solicité por escrito que se me informe y se me entregue toda la documentación que sustente la tala de 4 árboles realizados el 27 de julio en los parques Kennedy y 7 de junio. Ese mismo día hubo sesión ordinaria de consejo y usted, señor alcalde, informó que la tala de árboles se hizo con las autorizaciones de diferentes instituciones. Posteriormente, se me entregó toda la documentación y después de analizarla, quiero comentar lo siguiente. Primero, el día que se hizo la tala de 4 árboles fue el 27 de julio, día festivo y no laborable, fecha en que se celebraban las fiestas patrias, ante la cual los vecinos que atestiguaron este corte se sorprendieron y expresaron su desconcierto y desazón. Pero lo que es importante es que no se cumplió con la ordenanza 525 y su reglamento decreto de alcaldía 073, que señalan el régimen de protección, conservación, defensa y mantenimiento de las áreas verdes de Lima, que en su artículo 23 establece que se debe elaborar programas de sensibilización y difusión dirigidas a los vecinos a fin de mantenerlos informados sobre temas de las áreas verdes, que en este caso la sorpresiva tala de árboles en los dos principales parques del distrito. Segundo, de la documentación que se me alcanzó, también había un acta de compromiso de reemplazar los 4 árboles talados por otros 4 árboles nuevos, pero la reposición por cada árbol talado no es de un árbol, sino es de 10 árboles, según el artículo 10 del reglamento
de la ordenanza número 525 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que dice textualmente lo siguiente: en caso de existir necesidad técnicamente justificada y autorizada para la tala de un árbol, la tala de un árbol se debe reponer 10 árboles cuya especie y lugares donde se disponga su reposición serán determinados por la municipalidad distrital correspondiente, debiendo remitirse la información a la Municipalidad Metropolitana de Lima para su rectificación. No se ha logrado determinar que se hayan sembrado los 40 nuevos árboles, aun cuando han transcurrido más de un mes desde que se talaron los 4 árboles de los parques antes citados, siendo necesaria, señor alcalde, que el personal de la municipalidad le informe al respecto y que a su vez lo informe al Pleno. En conclusión, lo que sugiero y recomiendo, cuando se haga una tala, una próxima tala de árboles, sería importante que se informe al vecinario previamente explicándoles las razones y con las autorizaciones, por lo tanto sensibilizándolo. Así también recomiendo que la reposición de un árbol talado es de 10 árboles, lo que debe remitirse la información a la Municipalidad Metropolitana de Lima para su verificación y asimismo informar a los vecinos en una próxima sesión de consejo donde están colocados los 36 árboles faltantes. Ese es todo, señor alcalde. Ese es todo mi informe. Gracias. Bien, si usted revisa lo que está pasando ahí, en la noticia número 1, va a encontrar que en los últimos días, con un grupo de niños del Colegio Pestalozzi, se han sembrado 30 árboles. ¿Dónde? En el Parque Melvin Jones. De repente usted no lo sabe porque no viene mucho a la municipalidad y denota el desconocimiento que siempre presenta en las sesiones de consejo. Previamente a esto se sembraron más de 30 árboles también a lo largo del distrito y muy cerca de la casa del regidor Silvanano, en el Parque Cela también, en un programa de sembrado con adultos mayores, que si mal no recuerdo en esa oportunidad fueron en ese parque 30 árboles más. Eso también lo puede usted ver aquí en lo que se está pasando. Entonces, otra vez vuelvo a decirle, señor Molina, no hagamos problemas donde no los hay. Si usted quiere saber eso, yo le he preguntado hace un momento en la sesión de consejillo previa, informal, si hay algo que necesitan saber. Yo encantado de explicárselos, pero no llegar acá a la sesión para hacer una suerte de figuración de que las cosas no están en orden. Para comenzar, los 4 árboles que se sacaron del Parque Central son 4 árboles que estaban enfermos y usted lo ha podido ver en la comunicación que le hemos dado porque hemos abierto esa comunicación a su pedido. Estos árboles, al estar enfermos, había que sacarlos muy rápidamente porque estaban siendo un peligro para caerse y potencialmente para dañar la salud de las personas. Que se haga el día 27 o el día 28 o el día 26, eso responde a cronogramas de la administración. No es que se haya hecho para no dar señales de que esto se iba a hacer. No, señor, se hizo respondiendo a cronogramas que tenía el señor Roberto Manucci. Largamente se han reemplazado estos árboles porque además tenemos otros programas más de sembrado de árboles que venimos realizando, inclusive con ARAPER, que es la institución de automóviles nuevos del Perú, porque lo que se está buscando es tener una mejor calidad de aire en el distrito. Entonces, yo creo que eso es realmente, por decirlo menos, querer sorprender con una actitud que es absolutamente clara, diáfana, transparente y que la información está a su alcance. O sea que, por favor, vuelvo a repetir, no perdamos tiempo, no hagamos que las cosas parezcan que no caminan. Esto es sistemático, cada sesión de consejo, otra vez una cosa y otra cosa y otra cosa. Cuando usted tiene los espacios, señor Molina, para darle la información que usted requiere, no venga usted a querer sorprender acá, se lo tengo que decir así abiertamente, porque esto, fíjese cuánto tiempo nos hace perder en explicaciones que son evidentes. Vuelvo a repetirle, espere la noticia número 1, va rotando. Si es que no ha entrado a su página web, ahí la va a poder ver. Está clarísimo. Estos son elementos
de cuidado, si dejábamos esos árboles así como estaban en la zona del Parque Central, era un riesgo porque habían árboles carcomidos de años que tenían enfermedades según lo que se ha expresado en los informes técnicos. ¿De quién son los informes técnicos? Usted tiene que tener un informe técnico de la Municipalidad de Lima y de las universidades pertinentes que consultamos. Es porque justamente antes de proceder quisimos tener la base real para que esto pudiese hacerse con arreglo a la normativa. No hay absolutamente nada de sorpresa con relación a esto. Dicho esto, cierro el tema porque ha quedado clarísimamente demostrado. Siguiente informe, por favor. ¿Algún otro miembro? Regidora Olavide. Gracias, señor alcalde, pero sin mayor discusión, ha pasado, por ejemplo, lo del árbol en la calle Trípoli, o sea, se sacan porque están enfermos y ¿qué hubiera sucedido si hubiera caído uno de los árboles del parque encima de personas? Gracias a Dios los de Trípoli no hubo ningún accidente ni heridas personales, pero casualmente se cuidan los árboles y se sacan los árboles para evitar esas cosas que pudo haber sucedido en la Avenida Larco, gracias, o en el Parque Kennedy, perdón. Bien, ¿algún otro informe en mesa? ¿Sobre otro punto, señor Molina? Otro punto, adelante. Señor alcalde, lo que pasa es que usted ha hecho referencia a mi persona, entonces sí necesito yo contestarle en el sentido de que... Pero usted la acaba función, de decir que va no, a hablar de otro no, punto no, no, y no, vuelve no al dicho. Punto inicial. Escuche, mi querido alcalde, la función de un regidor es función normativa y fiscalizadora. Yo vengo acá, en este foro democrático, a cumplir mi tarea fiscalizadora. Yo simplemente le estoy diciendo que los documentos que usted me ha alcanzado, no, existe una acta, que en esa acta se comprometen, diferente a lo que ordena la ordenanza 525, de que en esa acta debe aparecer que debe reemplazar por cada árbol 10 y no uno por uno. Ese es lo que le estoy diciendo. Y segundo, en una futura tala, para que no hayan problemas con los vecinos en las redes sociales, primero se debe sensibilizar y después proceder a la tala. Esa es mi opinión, señor alcalde. Eso es todo, gracias. Bien, no hay que confundir la labor de legislador y fiscalizador con la labor de ensuciador, porque acá a la sesión no hay que traer las cosas para ensuciar la sesión. Vuelvo a decir, si usted tenía alguna duda, eso lo ha podido consultar a través de la Secretaría General, cosa que no ha hecho. Perdón, sí lo he hecho. Me han alcanzado los documentos, señor alcalde. Le han alcanzado los documentos, usted los ha recibido, ha hablado de fecha pasada de agosto, desde esa fecha no ha preguntado nada, llega a la sesión y como por arte de magia saca un tema para tratar de generar una imagen que no es la correcta. Si usted hubiese venido, si usted hubiese preguntado, si usted hubiese trabajado como corresponde, se hubiese enterado que las cosas son así, como se les está explicando. Ya le he dicho yo, los cuatro árboles fueron reemplazados ese mismo día en la zona del Parque Central. Días después, en una ceremonia con los adultos mayores, se han sembrado más de 30 árboles en el Parque Sela. Ya van 34 árboles. Días después, durante la Semana del Bienestar, que algunos regidores estuvieron involucrados en este tema, se han sembrado otros 30 árboles con niños del Colegio Pestalozzi. Si las matemáticas no han cambiado, son 64 árboles solamente en esas dos actividades o esas tres actividades. Entonces, por favor, no hagamos problemas donde no los hay. Quiero cerrar este tema porque es un tema que está muy claramente explicado. Si hay alguna duda, si hay alguna necesidad de alguna otra información, encantados de entregarla a través de la Secretaría General, que es el camino por donde corresponde responder este tipo de cosas. No llegar a la sesión cuando antes yo he preguntado en el consejillo si alguien tiene alguna duda, algo que compartir, y querer sacar esto de una forma poco elegante, diría yo. Eso es verdad. Bien, ¿algún otro punto? Señor Teniente Alcalde, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor Alcalde. En la misma línea, me va a disculpar volver al tema, pero la labor de los regidores es de fiscalizar, y todos fiscalizamos independientemente del color político. En el caso particular de los árboles del Parque Kennedy, a mí también me causó preocupación y muchos vecinos me hicieron la misma pregunta.
Y yo creo que cuando uno fiscaliza, investiga a fondo, no investiga superficialmente. Cuando he investigado y he recibido información sobre los árboles que se están plantando, me quedo tranquilo, porque la fiscalización tiene que llegar hasta el final. ¿Cuántos árboles se han retirado? ¿Cuántos árboles se han sembrado? El balance es correcto de acuerdo a lo que manda la normativa, y en ese sentido la fiscalización termina. Pero cuando se hace una investigación y dejamos las cosas a medias, no estamos haciendo una fiscalización correcta, y por eso es que perdemos tanto tiempo por algo que no se ha analizado a fondo. Yo invoco a que en el futuro fiscalicemos, pero a fondo, lleguemos hasta el final de la información. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro informe en mesa, por favor? Le voy a pedir a la señora Janet Prieto que, por favor, a ver si puede abrir la noticia número uno y dejarla ahí, si es que se puede enviar eso desde la computadora, para que también aquellos que no han podido verlo, o no tuvieron tiempo, o no vinieron a la municipalidad, o suelen no venir, estén informados con esta noticia. Bien, si ya no hay más informes, pasamos a la estación de pedidos. Ningún pedido presentado por escrito, señor alcalde, a la Secretaría. No habiendo pedidos, entonces vamos a pasar al punto ya número uno de la sesión, en lo que es la agenda del día. Proyecto de ordenanza que apruebe el régimen tributario de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines públicos y serenazgo para el ejercicio 2014. Se encuentra en sala también el señor Roda, que ha hecho las explicaciones previas en las respectivas comisiones. Esto viene con la unanimidad necesaria. Sin embargo, ofrezco a los miembros del Consejo, si hay alguna duda que quieran plantear, que este es el momento, alguna observación que quisieran hacer. Señora Pilar Bonilla, tiene usted el uso de la palabra. Señor alcalde, buenos días, regidores, funcionarios, vecinos. Señor alcalde, como siempre lo digo, efectivamente, esto viene con el acuerdo unánime de los regidores de la Comisión, tanto de Economía como de Legal. Y lo hemos visto y hemos pedido toda la información del caso para que así podamos votar a conciencia. El señor Roa nos ha explicado totalmente sobre el tema y todos hemos estado conformes con su información. Así es que por ello es que todos los regidores que hemos estado presentes votaremos a favor. Gracias, señor. Bien, ¿algún otro miembro del Consejo que quiera hacer alguna alusión al respecto? Si no hay intervenciones, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros que se encuentren a favor, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Muchas gracias, se ha aprobado por unanimidad el primer punto. Siguiente punto, por favor, señorita Secretaria General. Proyecto de acuerdo de Consejo que autoriza la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas efectúa la implementación de las acciones de saneamiento de acuerdo a las propuestas presentadas por el Comité de Saneamiento Contable, consignada en las actas número 05 y 07-2013, de fecha 25 de junio y 16 de agosto del presente año, respectivamente. Bien, al debate. Si no hay debate, sí, señor Silvanano, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Por su intermedio, un saludo a los presentes y a los vecinos que nos siguen por Mira TV. La Sugerencia de Contabilidad y Finanzas ha vuelto a ser un saneamiento contable de un grupo de deudas que existían, que en realidad no eran deudas en sí, sino que habían sido mal asentadas en los registros. Entonces, esto es muy saludable y las deudas disminuyen de la gestión anterior, pero en la realidad no solamente de la gestión anterior, son de varias gestiones en las que se viene saneando. Este es un estudio más que ha hecho la comisión que está a cargo de la señora Gloria Pau, también participa la señora Carmen Mancilla, a lo cual les doy mi agradecimiento por la labor que están haciendo y posiblemente manifiestan que va a haber otro saneamiento más, lo cual es muy saludable. Gracias, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Efectivamente, esto se trata de una depuración, le llaman, en el área respectiva. Y hay dos
dos elementos importantes que nosotros estamos utilizando. La depuración, para poder saber exactamente qué cosa es lo que se tiene, porque había mucha información que no era sustentada en documentos o en elementos que se pudiesen haber tenido a la mano. Y el segundo concepto que se está utilizando es el concepto de cumplimiento, es decir, de pagar. Se paga y a la vez está depurando algunas cosas que podrían estar duplicadas o que podrían no haber tenido una información real. Con eso lo que estamos haciendo es sincerando la situación de nuestras obligaciones como municipalidad. Lo que quiero resaltar, y es algo que ya hemos conversado en alguna oportunidad, es que nosotros estamos teniendo mucha disciplina en ese aspecto. Hace unos días atrás veíamos una información que fue muy bien tomada por el Consejo también, de que la municipalidad había pagado el 71% de las obligaciones o deudas recibidas al 31 de diciembre del año 2010. Eso hace que tengamos una calidad mucho mejor de cara a las entidades financieras o frente a terceras personas que podrían en algún momento darnos algún préstamo y también de cara a las personas que nosotros les debíamos algún dinero. Entonces, en esa línea nos vamos a mantener, vamos a seguir trabajando con la responsabilidad y con la disciplina del caso. Yo también quiero agradecer a la señora Gloria Pau y a todo su equipo, que es un equipo muy grande de personas que ha trabajado este tema de depuración, que es muy importante. Pero también en cuanto a la disciplina del pago que nosotros nos hemos impuesto desde el primer día de la gestión. Gracias por sus palabras, regidor. No sé si hay algún otro miembro del Consejo que quiera hacer uso de la palabra. Sí, le damos el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río de la Vida, que ya estaba además de cumpleaños el día sábado. Gracias, felicidades por eso. Gracias. No, en la misma línea de lo que usted dice, quiero corroborar la felicitación al equipo de la señora Gloria Pau, en la explicación que nos dieron en la comisión, efectivamente es un trabajo arduo porque tienen que pedir mucha información para poder sanear todas estas cifras y de verdad yo pensé que era una cosa un poco más fácil, pero por lo que nos han estado explicando en la comisión, es todo un trabajo de desarchivar, de información, y por lo cual reitero mi felicitación a todo el equipo de Gloria Pau para hacer esta economía mucho más consolidada y real y saneada. Gracias. Bien, no sé si hay alguna otra intervención. Si no la hay, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que se encuentren a favor de aprobar este punto, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación de los equipos, accesorios y unidad vehicular como soporte auxiliar a la unidad bomba adquirida en el marco de la licitación pública 007-2012 a favor y para uso exclusivo de la Compañía de Bomberos Miraflores 28 del Distrito de Miraflores, con el fin de prestar servicios a la comunidad de Miraflores a efectos de formalizar dicho acto y cuyas características se detallan en el anexo adjunto y demás documentación, que forma parte del presente acuerdo de conformidad a las consideraciones expuestas en el mismo. Al igual que en los casos anteriores, ofrezco el uso de la palabra si hubiese alguna intervención de algún miembro del Consejo. Esto está debidamente también sustentado, viene con el dictamen pertinente. Estoy viendo que está con las firmas de los regidores y hay un informe legal también que lo sustenta, pero sin perjuicio de eso, está ofrecida la palabra al miembro o a la persona que quiera hacer uso de la misma. Si no hay, entonces vamos a proceder a votar. Aquellos miembros que estén a favor, si van a expresar la señal de conformidad. Se ha aprobado también por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que precisa que el remanente del monto de la donación ofrecida por la Asociación Espacio Azul del Grupo Graña y Montero, consistente en la suma de $6,214.55, será destinado a las actividades propias del evento de presentación del libro Huacapullana a cargo de la Gerencia de Cultura y Turismo, a fin de formalizarse dicha disposición de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. No hay debate. No habiendo debate, entonces procedemos a votar.
Esto es un remanente que quedó de la donación que hizo el grupo Graña y Montero para lo que era el libro de la Huaca Puyana, y como quedaba un saldo, hemos propuesto que este saldo sea utilizado para cubrir parte de la ceremonia que se hizo el día que se presentó el libro. De esa manera, todo queda muy transparente y no se dice que se utilizó para un tema distinto a la finalidad original, que era la edición o impresión del libro. Bien, vamos a votar entonces. Aquellos miembros que se encuentren a favor, si van a expresar la señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autoriza su viaje a la ciudad de Mérida, México, por el periodo comprendido entre el 20 al 24 de octubre inclusive, a fin que participe en el 21 Conferencia Internacional de Comunidades Seguras, titulada Cultura de la Prevención para Construir Entornos Más Seguros, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Si no hay debate, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros que se encuentren a favor de este acuerdo, si no se expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. No hay más temas, ¿no? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir a los miembros del consejo que se sirvan dispensar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados. Aquellos miembros que se encuentren a favor de dispensar la aprobación del acta para que los acuerdos sean de inmediata ejecución, sírvanse expresando en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.